Hola, soy Belén de Tejer en Inglés. Hoy es día 28 de abril y este es mi podcast número 20, creo. Y tengo esto puesto. Me lo acabo de poner, acabo de mirar por la mañana y estaba seco. Así que. Uf, que leche le queda al micrófono. Así que lo tengo puesto y estoy grabando porque tengo que eso porque me gusta mucho, 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 mucho. Muchísimo. Estoy encantada. Me encanta el cuello, me encanta. Qué jersey más interesante. Ahm. Um, bueno, nada, os cuento sobre él. Pues um, no me acuerdo lo que os conté la, la, en el episodio anterior, que os hablé bastante de él. Es, eh, se llama Coibwa, es de Caitlin Hunter, y lo hice con um, dos lanas. Esta es lo que me quedó de, del tercer ovillo. Sí, creo que usé tres ovillos. No os fiéis mucho por lo que yo os digo que me llevó, porque yo... Tiendo a tejer un poco flojo y entonces uso un poco menos lana. Uh, no miré la tensión, tenía que haberla mirado ahora que está seco para ver cómo compara. De todos modos, si queréis ver lo que yo usé y la talla y todo eso, um, pasaros por las notas de este podcast que os pongo aquí donde encontrarlas y ahí tendréis la, el enlace al proyecto, a toda la información sobre el proyecto en Ravel, que yo siempre pongo las lanas que puse y cuánto gasté y qué talla hice y todo eso. Pero no os fiéis mucho de la lana que uso, que pasó con el Kirigami que os dije cuántos ovillos ah, usé y la gente pidió ese número de ovillos y luego no lo llegó, tú fíjate de... A ver, en teoría, si, estás... si la tensión es exactamente la misma que la que te mandan el patrón, tú fíjate de lo que te dice el patrón, no te fíes de mí. Bueno, pues usé estas lanas. Esto es lo que, ya os digo que es lo que me quedó del tercer ovillo, lo cual significa que me sobran dos porque mis padres me habían regalado cinco. A ver qué hago con ellos. Es Lore. Es uh, The Fiverr Co., es la, el nombre de la compañía, la calidad es Lore. Y este es el color Heaven, creo, cielo. No, no sé por qué no me acuerdo de un episodio a otro, siempre dudo. Es un color precioso, como menta, yo lo veo más azul, pero creo que hay gente que lo ve más como verde. Yo lo veo como un azul claro. Uh, creo que la cámara lo muestra bastante bien. No sé, quizás es más verde. Tiene unos tonos muy chulos, una um, mezcla de... Azul y tonos naturales, uh, que me encanta. Mm, os había contado que me pareció, según empezaba a tejer con él, como que iba a ser un poco demasiado rústico. Mm, tengo el jersey puesto ahora mismo y ya os digo que yo a mí no me gusta que la lana pique, no me pica en absoluto. Es, no es suave como esto, por ejemplo. Esta es la otra lana que usé, que es Pura Helados Pura Plus, en el color Full Canvas. Uh, que no me sirve de mucho deciroslo porque por desgracia Ale de Pura Hilados ya no tiene la misma base. Pero oh, me encantó tejer con esta lana. Es súper suave. Y la lana de Ale, la que tenía, ahora ya os digo que está cambiando de base. Pero tiene, es como una, tiri, una tira de... como si fuera cadeneta de ganchillo. O como si fuera un... no sé. Pero um, aparte de los colores, la lana en sí fue una presea Y me encanta que esto, este jersey tiene una mezcla de... Um, Zonas donde es solamente textura, puntos del derecho del revés, y zonas, muchas zonas de color work, de colores, otra zona de textura, y coincide con la lana que esta tocas y es un poco más suave, y esta tocas y tiene la textura, y aparte de eso, tiene esta lana que es es, es más como lana de verdad. Y de un principio no entendía por qué la gente quería. Um, lana de verdad, qué, qué tonterías digo a veces. No entendía por qué la gente quería. Uh, tejer con lanas de este tipo cuando las tienes que son súper suaves todas las merino y eso pero eh, eh, me estoy convirtiendo poco a poco a estas lanas la definición del punto es buenísima eh, como que se agarra un poquitín se agarra la lana entre sí no sé cómo explicaroslo me encanta el tacto que tiene ya os digo que no es no es lo más suave del mundo pero no me pica no me pica en absoluto es es parece un jersey de verdad no, no sé no, no sé cómo explicaros me, me encanta y esto es lo que me quedó de la lana de Ale, de Pura Helados. Que <laughs> después de tantos dolores de cabeza, os acordáis que iba a hacerlo, luego no iba a hacerlo, que no me llegaba, que me encantaba, que si consigo otra, hablando con Ale, que ya no tenía la misma base. Bueno, y después os acordáis que fui con esta por todo eh, el Festival de Edimburgo buscando otra lana que me fuera. Y al final, bueno, pues pongo la otra uh, en ciertas zonas. No me llega y mirar me sobró esto. Así que, a ver, todo lo que hago con esta lana... ScalaWork. Y todo lo que es ScalaWork en el patrón te salen los puntos, te salen, vamos, tienes un gráfico. Entonces yo podía, al final de toda esta zona, sí cuando acabó el canesú, yo sabía pude contar exactamente cuántos puntos había hecho con esta lana. Y, de, y eso me sirvió para calcular en cuántos en la pesé y vale, para este número de puntos que eran cuatro mil y pico, no tuve que contar uno por uno, obviamente. Conté lo que es un dibujo que se ve fácilmente en el gráfico y multipliqué por los no sé cuántos son alrededor. Ah, pues sabía los gramos que necesitaba por punto. Entonces, como todo lo que lleva de esta lana es todo color work todo con gráficos, me fue bastante fácil calcular el número de puntos que iba a necesitar con esta lana y. y cuánto debería pesar, y salía como que me iba a llegar. Un poquito injusto, pero me iba a llegar. Y efectivamente, me llegó súper contenta porque cuanto más tejía con esta lana, más me gustaba el efecto que tenía. Y, y estoy encantada. No sé por qué tenía muchas ganas de que me llegara para esta parte de las mangas. Bueno, contentísima. Una cosa interesante sobre el, el color work, um, porque... Ya os he hablado más veces sobre lo que es, y en este vídeo que tengo sobre cómo hacer cosas de colorwork, la técnica de fair isle o colorwork o punto o como queráis llamarlo, eh, la teoría de cuál es el color dominante y el color de contraste, cuál quieres que destaque más. Y fue interesante hacer esto porque, claro, estás tejiendo con, este es el color de fondo, ¿vale? Yo para mí estoy, empiezo el tejer, vamos, yo miras el jersey y en realidad el jersey es azul y tiene esto de contraste pero lo interesante es que una vez que te pones a tejer todo esto en realidad este se convierte en el color de fondo y el color de contraste son estos puntos chiquitinos que ves aquí en azul y me di cuenta al acabar esto o quizás un poco más allá que tenía que haberlo escogido de la otra manera tenía e, e llega un momento en que aquí sí el color de fondo es el azul y este es el principal pero toda esta zona el color de fondo en realidad es este y el color que debe contrastar es el azul y tengo miedo entre que la lana no es de mucho contraste porque son los colores muy parecidos y que la cogí al revés se pierden un poco más los azules no creo que me importe en absoluto o sea me di cuenta al llegar a esto y así todo decidí seguir igual con el resto porque no quería que unos que se viera diferente tampoco se iba a notar mucho um, Me preguntan bastante sobre esto del color contrastante y cómo se coge cada uno para acordaros de cuál es el que se coge en cada mano, si estás tejiendo con las dos manos, el de contraste es el que va a la izquierda, que es lo que yo hago ahora. Si estás tejiendo con los dos en la, en la misma mano, um, el, de, el que tú quieras que contraste, o el que... El, sí, el, el de contraste debe ir pasando por debajo. A ver, sin desnudarme mucho, a ver si os enseño las hebras por detrás. ¿Veis que...? Um, no, aquí no vais a poder ver nada. Pero va una... <laughs> no os puedo enseñar nada. Va una que pasa por debajo de la otra y la que pasa por debajo siempre cuelga un poquitín más y como cuelga un poquitín más va un poco más floja y como va un poco más floja puede salir hacia afuera una vez que se iguala toda la tensión es como que destaca más esa es la teoría no sé si me lo estoy explicando muy bien pero a mí me sirve para acordarme cuál es el que tiene que pasar de por debajo el que pasa por debajo está más flojo el que, el que está más flojo destaca un poco más esa es la teoría um, ya os digo que tejí Casi todo con las dos manos. Uh, a no ser que, a ver, sigo siendo bastante lenta y yo sospechaba que con la mano izquierda no tengo la misma tensión con la izquierda. Me da la impresión de que lo que estaba tejiendo con la mano izquierda estaba bastante más flojo. Vale, en teoría, como os digo, eh, el color de contraste debería estar más flojo de todos modos para que destaque un poco más, pero tenía miedo que... que cambiara mucho la tensión y claro, esto hasta que no lo bloqueas no sabes de verdad cómo te está quedando. Esperaba que bien y ahora sí está bloqueado y estoy viendo que uh, tenía mucho miedo um, unas arrugas que me hacía por aquí, pero ya ves que una vez bloqueado, no, quedó bien. Tenía miedo que esto, que estaba destacando mucho, al estar eh, derechos y revés, antes de bloquearlo, veías una franja. Lo que más me preocupaba era la barriga, porque es toda una franja de... de Ah, no me veis de, de derecho del revés y entonces antes de bloquear esto como que salía aquí parecía que tenía un barrigón increíble sin comentarios pero vamos que mejoró mucho mejoró mucho ahora y os iba a decir algo sobre sí eh, que yo sospechaba que sí que tejía un poco más flojo con la mano izquierda y después y haciendo este calcetín fui capaz de comprobar que efectivamente es ahora estaba haciendo este calcetín y estaba haciendo estaba pensando yo aquí una a ver, ¿la veis, no? ¿Ves esta raya? Y yo, oye, ¿esa raya ¿Qué, qué pasó? ¿Qué hice mal? Cogí el... Y después me acordé lo que era. Que fue una raya, una vuelta que decidí hacer en continental. A ver qué tal iba. Y mirar cómo... <laughs> mirar cómo destaca. Fui... Eso, eso es que tejo bastante... No sé si lo veis bien en cámara. ¿eh? Yo lo veo... Sub... Lo veo un montón. Pero se ve que tejo... Sí que tejo mucho más flojo en continental. Y yo que ya sé de tejer flojo... Mmm, creo que lo mío es... Lo había leído en algún sitio, es verdad, que en, en estilo inglés con la mano derecha que se teje uh, un poco más apretado que en Continental. Y tengo la, tengo la muestra aquí. Um, me da la impresión de que lo tejí súper rápido, sobre todo el cuerpo. El cuerpo, tengo que mirar exactamente las fechas, pero yo juraría que fueron dos semanas en hacer el cuerpo y uh, separar las mangas y rematar todo el cuerpo. Y después paré porque. Um, a, tenía, tenía para hacer las mangas así estrechas, tendría que usar Magic Loop y eso de hacer uh, colorwork con Magic Loop era como... Uf, tengo miedo que... lo he hecho alguna vez y no me acaba de convencer porque al unir en, en Magic Loop separas los puntos, la mitad en una aguja y la mitad en la otra y entonces que te quede esa unión entre una aguja y la otra bien bueno, lo controlo más o menos, pero con colorwork como cruzas las hebras es como que haces un... La... no sé cómo explicaros no, no estás en circular completamente, estás haciendo dos planos uniendo aquí y a veces la hebra se te cruza de uno a otro directamente, coge un atajo y te queda más apretado. Me, me da la impresión que no estoy explicando nada bien. Me dio miedo hacer color work con Magic Loop y decidí que quizás era hora de probar las agujas pequeñas, que todo el mundo habla de las agujas pequeñas para hacer mangas y para hacer calcetines y ya sabéis que probé hace poco las de calcetines estas, que son de. Estas son unas chagu de 23 centímetros, son agujas fijas, no, no son intercambiables, porque intercambiables no las hay de este, de este tamaño. Um, y es. A ver, son. Mm, quizás la haya. Es de 3. Hay un juego de intercambiables de chagu que son números muy chiquitinos, como para calcetines, pero como para mangas ya no tienen. Y este se, se teje con un 4. Bueno, que decidí que debería. Quizás probar. Mm, con los calcetines me estoy apañando perfectamente, o sea que me parecía buena ocasión para probar hacer eh, las mangas con unas agujas así pequeñas. Las de los calcetines ya os digo que son de 23 centímetros, sé que hay gente que hasta con 30 centímetros se apaña bien. Para mangas estuve preguntando a bastante gente y. Um, sé que hay gente que se llega a apañar con las de 40, pero en realidad las de 30 son mejor. <laughs> os estoy dando mucha información así de repente. ¿Dónde tengo las agujas? Aquí. Al final acabé comprando estas. Uh, si me seguís por Instagram las habréis visto por allí. Son uh, de la marca Like. Que ahora mismo no me acuerdo um, de dónde son. Que siempre pensé que eran escandinavas, pero que me parece que se, se hacen en Estados Unidos o son de Estados Unidos, no lo sé. Y estas agujas mm, siempre me gustaron mucho. La madera es increíble. De, de guapa, de suave, de la unión no se nota nada las agujas me encantan el cable es muy tieso y es lo único por lo que um, sobre todo estando acostumbrada a las chagú que las chagú tienen un cable Ay, a ver si um, a ver si os soy capaz de enseñar bien todo esto este es un cable de las chagú um, y se queda recto siempre no se queda no se enreda eh, y es este... Por ejemplo, estas son unas agujas de Adi y mirar el cable, lo ves ¿no? Que no queda el cable, queda así enrollado. Vale, pues yo tengo entendido que las de Lique es el cable como las de Knit Pro y como estas. Después de usarlo bastante se queda ahí todo enrella, enroda, enredado, enrollado, enredado, y por eso no me acaban de convencer estas agujas, pero. Para un tamaño así de pequeño, um, el cable, nada, está ahí metido en la manga, o sea que no, no se enreda de ninguna manera. Y oye, perfectamente, ya os digo que son de 30 centímetros, y perfectamente medí y de aquí, desde donde empieza el cable justo hasta aquí, son 7 centímetros. Y os digo esto porque uh, sin liarme mucho. Eh, Sabéis que las chagú intercambiables vienen en dos medidas, 13 centímetros, lo que es la punta solo, ¿vale? lo, que, lo que enroscas al cable, 13 centímetros o 10 centímetros. Las de, de lique son un poco más cortas. Uh, parece ser que cambian un poquitín según el tamaño, pero andan todas por unos 7, 7 centímetros y medio, lo cual significa que es eh, mucho más, um, más útiles para hacer circunferencias pequeñas. Para hacer un gorro, por ejemplo, que necesitas 40 centímetros. Madre, qué lío se estoy metiendo aquí. Ahora tengo que salir de él. Sigo explicando. No, no desenchuféis. Concentraros. Las de Chagú, con unas de 10 centímetros y un cable de 20, consigues 40. Pero tú necesitas que eso doble lo suficiente para hacer una circunferencia tan pequeña. Entonces, cuanto más pequeña sea la aguja, mejor doblas. Entonces, para eso, para circunferencias pequeñas, las Lique, yo creo que son mucho mejor. Y ahora estoy hablando de intercambiables, a pesar de que os estoy enseñando esta. Os lié bastante ya. Bueno, uh, total, que yo la recomiendo totalmente. De la marca que sean. 30 centímetros en total. Desde aquí hasta aquí. 30 centímetros. Perfectas para mangas. Fui súper rápido. En una manga fui súper rápido. De hecho yo creo que fueron como dos semanas en hacer todo el jersey y una manga. Y la otra, madre mía, todo lo que deshice. O sea, había enseñado en Instagram. Parte de ello fue que llega aquí una sección que es todo textura. Ya ves que son todo puntos del derecho al revés. Yo llegué por aquí y me puse a ver una película y ¡vum! Todo recto. Recto. Con punto jersey. Se me olvidó por completo. Estaba tan emocionada con la película que tejí un cacho así todo mal. Tuve que deshacer y... ¡buah! No sé cuántas veces tuve que hacer y deshacer. Más mmm, me pasa de vez en cuando. Estoy notando que es un... Un ciclo de tejer bien, muy rápido, sin problemas. Y llega una temporada en que es, venga, lo más sencillo hacer, deshacer, deshacer lo más sencillo. Simplemente de, no sé, no estar fijándome o concentrándome o lo que sea. Bueno, uh, sé que estas las compré aquí en Inglaterra y las decidí probar en vez de las chagú porque tenía un vale para una tienda en la que compro aquí muchas cosas. Una tienda que se llama changu um, Y no tenían las chagú. Ahí, entonces vi las ligas ah, y pues mira, todo el mundo habla de las dique, di pues así aprovecho a probarlas. Y me encantaron. La punta, lo que son las agujas en sí, no tan afiladas como las chagú, pero bien, bien. O sea, lo que es la aguja y la unión es todo eso muy bien. Y el cable ya os digo que para algo tan pequeño sin problemas. Um, sé que ahora mi mosa cafelanar. La tienda de Gijón las tiene, porque antes tenía el juego de intercambiables, pero no tenía estas fijas. Pero ahora sí tiene estas fijas de 30 centímetros que le vi el otro día en Instagram que las estaba enseñando. Que lo sepáis. Pero uh, Miguel, uh, el que, um, que es moderador también de mi grupo de Ravelry, me estaba hablando que él había oído, me dijo que había oído decir que las Chagú eh, que ya os digo que tiene un juego intercambiable de muy chiquitinas, pero que es más bien para calcetines, que él había oído que iban a sacar un juego de agujas más grandes, como para mangas, de los números 3, 4, 5, todos esos números así un poco mayores. Las otras son como el 1, 1,5, 1,75, así muy chiquitinas. Y esas sí son un juego... A ver si os enseño. Aquí. Tampoco... Esperar, esperar. Aquí. ¿Os acordáis que os había enseñado estas ya? Esto es solamente como si fuera una parte del juego, ¿vale? Un, un número, el número 225, que es que, el que uso yo para calcetines. Y te vienen unas agujas de 5 centímetros de largo y unas de 8 centímetros de largo, ¿vale? Esto es solamente un número de lo que sería todo ese juego. Vale, pues por lo que se van a sacar lo mismo, pero para mangas. Y entonces miguel como lo había oído, pero no estaba seguro, escribió directamente a los de Chagú y les preguntó: ¿Es verdad que vais a sacar esto? Y dijeron que sí, que en junio sin falta sacan el juego de intercambiables, cortitas, como para hacer mangas. ¿Os enterasteis de algo? Fui como una moto, os hablé de 10, 15, 10, 8 intercambiables, no intercambiables, y me parece que a lo mejor no. no. Pero bueno. Que estaba pensando que iba el palo de usar estas fijas, es que es tienes que comprar uno por cada número que necesites, según vas haciendo jerseys y de distintos tamaños, uh, y que qué pena que no fuera un juego de intercambiables. y por lo que se ve sí que va a salir el de Chagú, o sea que creo que voy a esperar a junio e invertir en uno de Chagú porque me encantó hacer las mangas con estas agujas chiquitinas. Vale, ¿qué más os quería contar sobre este jersey? Modificaciones. Um, lo único. Que te dice ya que es un, um, un jersey cropped, lo que, ya, lo que se llama así cortito, que en realidad es hasta, hasta aquí más esto, o sea que sería como por aquí. Y que si lo querías hacer un pelín más largo, que podías, um, esto es una repetición, que podías hacer dos repeticiones de lo mismo. Y eso es lo que hice, hice dos porque tenía miedo que me quedara demasiado corto. A ver, si hiciera una más el elástico, me hubiera quedado por aquí. Que tampoco, tampoco es tan corto, ¿no? A ver. Me llega por. Bueno, ya ves. Por aquí. Cadera, justo. Pero bueno, sí. No iba a estar cómoda. Iba a tener que siempre andar con cuidado. Levantar los brazos O sea que yo creo que mejor así. Ya ves cómo queda. Es un largo muy parecido a cualquier otro jersey que tenga. El kirigami, todos esos que tengo son por aquí. Como justo por el. Bolsos, bueno, depende de qué vaqueros tengáis, me imagino. Muy contenta con él. Y las mangas, mira que eran raras, ¿eh? Que me parecían los manguitos de, de ir a la piscina. Me encantan. Me encantan. Y no sé si deberían ser un pelín más cortas. Es como manga francesa. Pero a mí me gustan así. Y me gusta que sean un No lo hice a propósito, ¿eh? Seguí exactamente las uh, indicaciones. Y ya os digo que no. No, mira a ver qué tensión es si sí, coincide con el patrón. Estos son repeticiones y te, y te dice que si las quieres hacer más largas simplemente hagas más de estas, o sea que esta zona sería lo mismo. Lo que es el color work es lo mismo en todas, para todas las. Um... Sí, para todo. Me encanta, me encanta, súper encanta. Y eso, que ahora tengo dos ovillos de este más dos ovillos del color natural que había comprado por si no me llegaba este. Cuatro ovillos pero hacer otro jersey con los mismos colores sería un no sé demasiado no bueno ahí están en mi estás ya pensaré qué hacer con ellos mientras esperaba por las agujas chiquitinas para hacer las mangas me pillo un fin de semana de qué hago qué tejo no me apetece nada de lo que tengo y mirar que tengo cosas estaba atascada también con los calcetines porque ya sabéis que tengo uno hecho. ¿Os los había enseñado estos ya? Creo que sí. Son los que estoy haciendo um, exactamente como los que le hice a mi marido, pero para mí. Y estoy aquí atascada porque quiero hacer el tutorial de cómo hacer el um, talón de, de vueltas cortas alemanas y todavía no lo conseguí. Llevo una temporada de trabajo que es una locura y no me da tiempo a nada. Pero bueno, así que aquí está parado esperando a que pueda hacer esa... Así que me encontré como eh, que no tengo nada que hacer, no puedo hacer el jersey porque estoy disparando las agujas, no puedo hacer los calcetines porque tengo que hacer el tutorial, el tutorial solamente lo puedo hacer si no hay nadie en casa. Tengo este chal, ¿os acordáis? Este chal que lo empecé en enero del año pasado, creo. Sí, porque la lana fue un regalo de... quizás no lo empecé en enero, pero un poquitín como... Ma... sí, lleva un año he parado. El caso es que oh, no me apetece. Cuando empiezo, cuando empiezo a pensar en, en tejerlo, la cara que se me pone es esta. Y no debería tejer nada que mi cara haga. Solamente quiero tejer que, cosas que mi cara haga. Así que... Y es una pena. Y después lo saco y lo miro y digo, ¡ay, qué guapo! Debería hacerlo. Pero cuando es la hora de tejerlo es... Así que no sé. No sé si deshacerlo. Es una lana preciosa, es una Madeline Tosh Singles que tiene un brillo precioso y ahí lleva parado. Además, tengo no sé cuántos ovillos tengo, no sé, son tres. Es, es preciosa esta lana. Debería hacer otra cosa. El caso es que Singles, eh, lo que es una mecha solo, um, es una lana preciosa, tiene un brillo muy chulo, coge el tinte de una manera especial. Pero uh, uno de los problemas que tiene es que hace muchas bolas. Entonces usarla para un jersey tampoco me apetece mucho. Aparte de que tengo lanas pff, mogollón para hacer jerseys en realidad. Así que no sé. El caso es que eh, es, es un chal que ya sabéis que no lo hago casi nada porque requiere mucha concentración. Y, y me apetece poco, me apetece poco. Así que no lo sé, estaba pensando el otro día. Como sigue ahí parado y me sigue doliendo, tenerlo ahí, no sé si simplemente deshacerlo y ya está, ya pasó. Ya no no me come la cabeza al tenerlo ahí parado. Pero es guapo, ¿eh? Es muy guapo. En fin, que miré eso, puse cara de n y lo dejé. Entonces empecé otra cocina. Una cocina a la que ya tenía ganas hace tiempo, la de la que os hablo cada un par de podcasts os menciono este jersey. Es el que tenía Tatiana de Open Studio 79. En Barcelona Nix Y es el Ranunculus. Y esto... Oh, no vais a poder ver nada. Está ahí todo... Bueno, separé mangas ayer. ¿Vale? <laughs> y me está encantando. Estoy disfrutando este jersey una barbaridad. Vale, a ver si podéis ver algo. No vais a poder ver poco con las agujas aquí todas. ¿Lo veis? Sí, así, sí, ¿no? Va. Lo estoy pasando en grande con este jersey. A ver, que los colores solamente lo veis si sí, se enfoco ahí. Es azul marino. Uh, no, no marino del todo. No es tan claro como... Lo... Ahora la cámara, si me veis... ¿Veis? ¿Ahora oscuro? Ahora claro. ¿Oscuro? Claro. Ay, pues que sepáis que está haciendo una cosa rara la, la cámara para poder enseñar este color tan oscuro. Es precioso. Uh, ya sabéis que llevaba tiempo queriendo hacerlo y... Um, porque me parecía súper divertido es con lana muy finina y lo haces con agujas del 6 y todos los que veo hechos y estoy viendo bastantes me parecen espectaculares um, el único problema es que necesitaba comprar más moer y como que no quería comprar más lanas uh, es como prohibirme a mí misma ir si quiero a una tienda de lanas pero uh, coincidía que tenía que ir a Londres de fin de semana así que Hice un pedido de moer, porque empecé, eh, 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 me tenía como media bola de moer, y entonces digo, va, lo, lo empiezo y miro a ver si me gusta, igual al final no me gusta y, y paso de pedir el resto, pero lo empecé y después ya estaba tan, tan enganchada que acabé haciendo un pedido para que se lo mandaran a mi suegra, para que cuando yo fuera a Londres estuviera ahí esperándome. Al, al final lo estoy haciendo con... Es un um, patrón bastante lioso. Ay, no os dije de quién es, es de Café Midori, es japonés a una chica japonesa y entonces el patrón está escrito de una manera distinta como yo estoy acostumbrada y le tuve que dar muchas muchas vueltas porque parecía que solamente hay una talla es un patrón es un uh, jersey súper suelto os voy a poner una foto por aquí súper suelto y solamente da una talla y después te da para descargar aparte si quieres hacer modificaciones para tallas ya bastante más grandes yo lo miraba y es que yo no era capaz de decidir si yo era una talla más grande o era una talla la, la del patrón estándar era como para todo el mundo hasta aquí y después estas otras pero como que no de verdad que le di muchas vueltas al final decidí y tampoco entendía yo cómo era posible hacer un jersey entero con manga larga con 800 metros de lana y puedes hacerlo con lana desde moer solo y hay ejemplos guapísimos que es moer solo y moer solo mirar cómo es de fina esta lana la ves no Puedes hacerlo o como él solo o hasta lana boosted, que es esta. ¿Vale? El mismo jersey, el mismo patrón, los mismos números de puntos, todo, tanto si usas una lana así o incluso un poquito más gorda o esta lana. ¿Cómo funciona eso? Que alguien me explique. Madre mía, la cantidad de vueltas que le di a este patrón y la cantidad de gente con la que hablé, gente que ya lleva como el tercero y el cuarto hecho. Hablé mucho con Tatiana porque ha llevado unos cuantos hechos y cada, vez, uh, a cada cual mejor. Y es verdad que hay gente que las mangas además el patrón te da un montón de opciones de diferentes de tipos de mangas que puedes hacer de a, la parte de abajo cómo la puedes hacer bueno total que después de darle muchas vueltas decidí que iba a mezclar yo lo que más veía que me gustaba era mezclado fingering con moer pero luego me di cuenta que tenía vistas esta lanita que me regaló Ale de pura helados cuando vino a Barcelona nos hizo un regalo a todas las que estábamos en el piso juntas Um, diferentes lanas casi todas de grosor lace que es este que es como el muer, ves qué fino es verdad este es el grosor anterior al fingering vale estos son 800 metros por 100 gramos fingering son 400 metros por 100 gramos o sea que esto es el doble de el, la mitad de fino así de fino así que estoy mezclando eso con esto que en realidad viene a ser como un grosor fingering cuando mezclas estos Estoy mezclando estos dos y buf, esto es como tejer una nube, es increíble lo que me está prestando esto, madre mía. A veces mí que tienes, <laughs> te cabe todo el jersey, un puñadín ahí. mirar por favor, compara con este, no me cabría ni la manga. Súper ligero, súper suave, súper aireoso, de <laughs> um, debe abrigar un montón por ser uh, moer, a pesar de ser así de fino. No sé si lo estáis apreciando la suavidad. Y el mover, no sé lo que es, a la gente que hay. Hay gente a la que le hace alergia o le pique, no lo no sé, esto no pica absolutamente nada. Tiene pelo y a lo mejor es el pelo lo que le molesta a la gente, pero picar no pica en absoluto. Y me imagino que aquí en verano, que... Pelos por todas partes. Aquí en verano, que refresca... Um... Vamos, en cualquier momento, igual hace un día de, de escándalo y, y de repente refresca, pues me imagino poder meter esto en un puñadín en el bolso que no ocupa nada y ponértelo y como que te está abrazando alguien, vamos, es, oh, me está encantando, me está encantando. Es interesante esto, tiene un montaje que nunca había visto, um, seguí los, ella tiene vídeos, no habla siquiera en los vídeos, simplemente miras cómo lo hace, o sea que no te hace falta saber el idioma. <laughs> Tengo pelos por todas partes. Y después, pues es una mezcla de. Son como calados. Este es un punto bastante interesante. Que metes la aguja entre el segundo y tercero punto. Sacas una hebra, la colocas y después lo disminuyes al siguiente. Cosas que nunca había hecho antes y que me están gustando un montón. Eso sí, deshacer muchísimo. Porque. Pues eso, que estoy pasando por una fase de deshacer mucho en la que no me estoy fijando y tienes que hacer un punto de derecho, uno de estos raros, uno de derecho, uno de estos raros. Llego al final y no me coincide el final como me debería coincidir en el patrón y me doy cuenta que es porque hice dos puntos del derecho en un sitio, o no hice ninguno del derecho en medio de los raros en algún sitio. Venga, deshacer. Y deshacer muer, pensé que iba a ser un. Yeah. Y. y no. Aquí no fue problema y yo creo que es porque está el punto tan suelto, tan suelto, tan suelto, que no se enreda de la misma manera que cuando estás tejiendo um, con puntos normales. Um, ¿Qué os iba a decir más? Una cosa bastante rara con esto es que ahora estaba. Ahora mismo no tengo nada para tejer viendo la tele. Tengo los calcetines ahí parados. Y estaba pensando, vale, llego, ya separé mangas ayer, o sea que ahora ya todo recto, todo punto del derecho. Y así todo me estoy dando cuenta que no puedo relajarme y tejer de la misma manera que yo normalmente podría tejer el punto jersey. Porque, bueno, no sé por qué exactamente, pero yo deduzco que yo estoy acostumbrada al tacto de tejer algo y ya no tengo que mirar exactamente dónde está el punto y yo puedo ya tejer sin mirar. Esto no puedo, no puedo, como que mis manos notan que aquí hay algo raro, aquí no coincide mirar qué lana tan fina con unas agujas tan grandes. L lo que sea, la memoria muscular de mis manos, algo, algo ahí falla, que dicen, no, aquí falta algo, aquí como que hay demasiada aguja y demasiado poco punto. Y no, tengo que mirar, tengo que mirar por dónde meto la aguja en cada caso. Uh, y creo que además, al ser esto tan fino, uf, no sé lo que hice aquí. Al ser eso tan fino tengo miedo que se note mucho más los fallos. Por ejemplo, ¿estáis viendo este aquí que yo vi ayer? Y yo ahora no sé cómo arreglar eso, si puedo. Veo que es un aumento, no sé por qué hay un aumento. Es como que se nota todo mucho más al ser la tela más. La, la, um, al ser todo más fino. Pero me da la impresión de que una vez que lo llevas puesto, que no se ve absolutamente nada. No lo sé. Es súper es interesante esto. Muy, muy. No sé cómo... Sí, le estoy dando muchas vueltas. Le he estado dando muchas vueltas a patrón y me está, me está gustando mucho. Sí. Um, así que eso, ya ves, es el Ranunculus de Café Midori. Creo que se llama Café Midori. Espera que tengo aquí el patrón. Knit Café Midori. Eh, no tiene gráficos de ningún tipo, es todo por escrito. No creo que lo recomendará para principiantes, solamente porque no hay nada así complicado, pero... El conjunto de todas estas cosas chiquitinas que son un poco diferentes, el patrón un poco difícil de entender, elegir tu talla y talala. Um, pero me encanta, me está encantando. Muy, muy, muy recomendable si, si no eres principiante del todo, porque es distinto de los demás y, y la lana es distinta. O sea, yo nunca había tejido con lana tan fina, con agujas tan gordas. Me está encantando, de verdad. De todo el mundo que lo ha hecho eh, está encantado con, con el patrón. Así que sí, sí, sí que lo recomiendo mucho. Solamente que quizás no si eres principiante. Uh, ¿Cuánto tiempo llevo? Vale. Bueno, ¿qué más? Eso es otra cosa con la que estoy entretenida ahora y que me está gustando mucho. Y ya os digo que no hace falta que sea Lace, puede ser fingering como él, er, puede ser fingering solo o puede ser lana gorda del todo. Así que ahora que estoy con eso, pero que no me puedo re relajar del todo, vale, enseguida voy a hacer la. el tutorial de los. Enseguida, en algún momento voy a hacer el tutorial de cómo hacer esto, pero estoy pensando en empezar otros calcetines. Y iba a empezar estos, porque esta lana, ya os la enseñé, es la que compré en. a uh, Edimburgo, es The Bull Kitchen, y es esta que hace una reina muy chula. Uh, qué raro se ve así y vea del podcast de Miso, compró una parecida, no, no esta, pero muy parecida, y me están cantando como le están quedando los calcetines, o sea que tengo unas ganas enormes de empezarlos, creo que van a ser para mí, creo que van a ser lisos y lasos, creo que voy a hacerlos todo de lo mismo sin hacer nada de talón, siempre los hago con un talón de contraste o la punta de contraste o algo, creo que estos los voy a hacer todos enteros, así, tal y como... Y estaba pensando si sí, hacer algo, que no fueran lisos y lazos pero yo quiero hacer esto para, me está encantando llevar cacetines a todas partes, están en esta bolsina chiquitina y además si voy a salir a algún sitio pues quito el segundo de ahí, quito el ovillo que no necesite en ese momento y esto en realidad no ocupa nada para meterlo en mi bolso que normalmente ando con bolsos bastante grandes y últimamente si salgo, si salgo sin algo de tejer es casi como salir sin el teléfono. Es y si tengo tiempo libre y no sé qué hacer con él, y si tengo que coger el autobús y estoy ahí parada sin hacer nada, es esa angustia de necesito hacer algo con las manos. Podía estar tejiendo. Ayer fui a una fiesta y estaba allí. Podía sacar las agujas aquí, a nadie le importaría, ¿no? Pero me, la, una fiesta todavía me da un poco de corte. El otro día um, fui con un amigo a tomar un café. Mi marido y yo con un amigo y estábamos todos hablando y yo en un momento dado saqué mis calcetines y me pongo a tejer y mira, el marido, el amigo de mi marido, dijo ¿te aburro? No. <laughs> Pero vamos, que yo puedo... La gente de verdad piensa que te tienes que concentrar tanto que no puedes seguir una conversación y luego flipan cuando te dan cuenta que tú estás tejiendo y estás, vamos, como si no estuvieras tejiendo. Lo único que estás haciendo es algo con las manos. Lo que pasa que eso sí interrumpe a todo el mundo porque todo el mundo se queda fascinado. Y no... Y es como que llama la atención lo del tejido, pero me da igual, a mí me encanta. Así que calcetines. El caso es, es que iba a empezar estos y creo que sí, que voy a empezar estos, pero ayer era el día... Tengo las gafas que me están molestando. Um, ayer era el día de las tiendas locales de punto uh, internacionalmente y creo que hubo gente también que lo hizo en España. Y la idea es apoyar um, a tus tiendas de lanas cercanas porque yo la verdad es que intento uh, comprar poco por internet porque es lana, me gusta verla, me gusta olerla, me gusta mirar los colores y eso por internet es muy difícil. Uh, sí que compro por internet, um, pero suelo comprar a tiendas que existen de verdad. Hace unos años salió aquí por lo menos una que se llama Love Knitting, um, que es tipo Amazon pero de lanas. Um, arrasando con los precios y me di cuenta que en nada arrasan con los precios y con las, la, las tiendas locales y con la gente pequeña independiente y a mí lo de el mundo de las nanas me gusta que la mayoría de la gente que, lo, que, que se gana la vida de ese mundo son gente independiente, um, negocios familiares, negocios de, de, de mujeres sobre todo, mujeres emprendedoras y me da mucho coraje que eso todo se pueda desaparecer por, por lo de siempre, un grupo de inversores, porque yo tengo... Bueno, tampoco es que... Igual estoy hablando metiendo la pata, pero estoy prácticamente segura que los knitting son, sabes, lo típico de inversores y que arrasan con los precios de un principio porque se lo pueden permitir porque tienen mucha inversión. Y me di cuenta en el momento que me puse a hacer un pedido de una madeja y me llegó un email diciendo... Uh, sí te va a venir de Estados Unidos yo pensando me va a venir una madeja de Estados Unidos aquí por ese precio eso es imposible que le salga bien y es eso es, es que pueden perder dinero porque así arrasan con todo y, y, y van a desaparecer todas estas tiendas Así que fue la última vez que, que compré nada de ahí y ahora pues intento apoyar y ya sé que no todo el mundo puede permitírselo, no todo el mundo puede. Ah, tener ese tipo de ideas cuando a lo mejor no tienes el. ¿sabes? Puedes tener muchos ideales y a lo mejor financialmente no te lo puedes permitir, pero um, yo voy a intentarlo lo que pueda. Y bueno, tiendas locales en realidad que hay una. Oh, Oxford, no voy muy a menudo porque tampoco es que tengan tanta variedad y. Pero bueno, ayer era el día de las. A tiendas locales y me pareció. Yo compro mucho en Londres porque voy a Londres mucho, entonces voy a Wild and Bully, voy a Tribe, ya sabes, las que menciono todo el tiempo, ¿no? Y por internet, y cuando digo tiendas físicas, para mí, por ejemplo, Tango Young, que es la, que, la tienda online que compro, uh, me gusta mucho apoyarla porque sé que es una persona a la que a veces ayuda a su hija que siempre trae lanas súper interesantes y para mí es como si fuera una tienda local de lanas. No quiero decir que tenga solamente tienda física. Quiero decir, es un emprendimiento de una persona um, sola a la que le apasionan las lanas. No son inversores. Madre mía, qué politiqueo me estoy metiendo ahí. En fin, ayer me sentí culpable y pensé, voy a ir a la de Oxford, que probí, no sé. Eh. Así que fui a la de Oxford y iba con la idea de quiero hacer unos calcetines como estos, pero lana fingreen Estos son de calla lo sabéis, un poquitín más gordos, o sea que quería un color li más bien liso, o sea si, si tiene algo interesante mejor por ejemplo estos colores me encantan, ya veis que no es totalmente liso algo así, o con un poquitín de pintinas, un, un algo teñida a mano me apetecía, algo chulo algo bastante normal pensé yo, ¿vale? un lana fingering de calcetines que no sea solamente un color sólido o si es sólido que sean colores interesantes nada, absolutamente nada Tenían, tenían lana de calcetines, es que va haciendo dibujinos según la Tejes, pero um, no me. Vamos, yo tenía la idea de querer hacer algo así. Yo um, pensando, si una tienda de lanas, lo de calcetines, que es casi lo más básico, tenían alguna de calcetines, la, la West Yorkshire Spinas, que es una lana aquí, inglesa que sí me gusta, pero colores sólidos, sólidos, que además era como amarillo, rojo, verde, azul, muy. Colores primarios, muy chillones, nada interesante, la verdad. Al final sí que descubrí una cestina de una tintorera local y, y ahí ya pequé. No es lo que tenía en mente, pero me daba cosa marchar de allí sin llevar un algo. Fui con mi marido, estuve intentando convencer otra vez para que tejiera. Le llaman mucho la atención las lanas. Estuve soltando en un rollo de alpaca, nylon, para calcetines, no sé qué. Necesitas un poco de nylon. La merino es mejor, pero mira, toca esta. Y el pobre salió de allí un poco esa. Bueno, que total, que compré esta. Que es preciosa. Porque además eh, se llama The Five of Fox. No sé si está muy así. The Five of Fox es la marca y um, la descubrí hace poco. Bueno, empezó hace poco. Es una chica que trabajaba en una tienda de lanas um, de una ciudad así un poco a las afueras de Oxford. Um, trabajaba en una tienda de lanas así de las de toda la vida y la. Um, se quedó en el paro y se puso a teñir y está teniendo unas cosas preciosas, me encanta lo que está haciendo. No estoy segura del todo cómo va a quedar este tejido, me tiene muy intrigada porque no estoy segura si va a hacer un tipo de degradado, si va a hacer rayinas, creo que sí que va a hacer rayinas le acabé preguntando. Connie la vio en Instagram y me contestó, me dijo que chula, y a ver, Connie, tú que entiendes esto, cómo va a quedar tejido. Y ella, ella cree que van a ser como rayinas. A ver, si la abro, a lo mejor se ve mejor, ¿verdad? Ay, es que me da una pena abrirlas porque están tan curiosinas, así enredadas. Pero. Vale, sí. Sí, van a ser rayinas, ¿vale? Porque piensa que esto es el, el ancho de un calcetín. O sea, que vas a tener una rayina de este color y enseguida pasa a este y este. ¡Oh, qué guapo! Y qué ganas de probar. Ya la lié. Buah. esta ya la iba a billar ayer por la noche porque me estaba entregando pero quería enseñaros la curiosina ahora ya la visteis voy a billarla ahora mismo en cuanto a que acabe creo que va a quedar muy chula no no van a ser y lo mismo yo creo que eso que, que siempre pienso que quizás debería hacer algo un poco más interesante con los calcetines algún dibujín o algo pero después tengo miedo que precisamente para lo que los quiero es para hacer para tejer algo sin pensar o sea que si me pongo a meter dibujinos ya tengo que pensar y hay momentos que no quiero pensar tejiendo. Qué chula va a ser esta. Ya os enseñaré, ya os enseñaré, os lo enseñaré a ovillada y luego cuando empiece, que me, me intriga mucho. Así que esto es de Five Fox y es a 75% merino, 25% nylon y son 425 metros por 100 gramos. Y eso, muy nueva la chica, pero está haciendo cosas muy chulas. Así que creo que eso será lo siguiente. Um, hablando de tejer sin pensar. <laughs> Hoy es domingo, el miércoles sale esto. ¡Tirí! ¿Qué ganas tengo? ¿Qué ganas tengo? Es el chalandecha, el que diseñé yo, que os enseñé en el último podcast y que ahora ya vi los um, test, lo, la, las, la gente que me lo uh, tejió para hacer un test. Y cada uno es más precioso. Hay algunos que son verdaderas maravillas. Parece un chal totalmente distinto. Depende de los colores. Antonio Bigonitz hizo... A ver si os pongo una foto por aquí. Sí, voy a intentar poner fotos. Una pasada con... Simplemente cambió... Cada franja la hizo de un color. Pero casi como un degradado. Me parece espectacular. Um... Después... Bueno, todos me parecieron una maravilla. Eh... Dorit... Hizo con malabrigo en un color más oscuro y con unas rayas que vibran mucho, también parece espectacular. Eh, Marilolo lo hizo solamente en tonos rosas, hay gente que lo hizo solamente con dos colores. Es que no se aprecia mucho, pero este es como un naranja quemado y este es como un rosa, granate, frambuesa, no sé. Um, pero claro, esto es porque eran lanas que yo ya tenía en casa. Si tú tienes que comprar a propósito, a lo mejor hay mucha gente que lo hizo solamente con el mismo color para las dos y quedó fantástico también y me encanta la variedad no solamente por al ver los colores que parecen chales totalmente distintos uh, pero rosa por ejemplo lo hice con un algodón y tiene una pinta espectacular uh, oh, me hace una ilusión tonta el, eh, el ver gente haciendo mi chal mucha ilusión y están quedando preciosos sale el miércoles día 1 de mayo ya hay un cal en marcha en marcha porque estamos solamente hablando de lanas qué qué lanas elegir hablando de lanas el día uno a los que sois a uh, los que me apoyáis a través de Patreon os mandaré un email con un descuento no solamente en el patrón sino también dos uh, marcas de lanas uh, me han ofrecido descuentos para los que me apoyáis en Patreon uno es lanas alpaca que es el algodón que está usando Rosa y me pareció tan bonito y y ella me estaba hablando también de ese algodón, de que da la sensación de, al tejerlo como que es lana, es, vamos, que no se separan las hebras ni nada y, y tiene unos colores, me parecieron preciosos. Y lanas alpaca um, me ofreció un descuento. Así que si estáis pensando en hacerlo con esas lanas, no las compréis todavía, esperar el día 1 que os mando el descuento. Y la otra es a uh, Just uh, Justina de Feliz y Punto, que tiene unas lanas uh, teñidas a mano espectacular y es que este el grosor de esta lana es grosor sport que es un poco más gordito que fingering y no hay muchas lanas de ese grosor teñidas en mano y me di cuenta que Justina de Feliz y Punto sí tenía ese grosor sport entonces también uh, me ofreció un descuento para las que me apoyáis a través de Patreon eh, en las lanas que ella tiene de ese grosor grosor sport que las hay ya teñidas pero hay una que tú puedes es como teñir a la carta Tú eliges la base, que es esa de Sport, y después puedes elegir cualquiera de esos colores y te la tiñe. Um, y los colores que tienes son espectaculares. Así que eso es lo que va a pasar el miércoles. A pasaros a Venir a tejerlo al cal es súper, es súper sencillo, de verdad. Y lo que hice la semana pasada fue, si eres principiante del todo y solamente has tejido el derecho del revés, lo único nuevo que te vas a encontrar aquí... Uh, son lazadas que es lo que hace estos agujerinos aquí uh, dos puntos juntos y, um, y después aumentar hacia la derecha y a la izquierda que es lo que hace que los puntos vayan así y entonces lo que hice por seres principiante del todo es un vídeo solo que ya está subido a YouTube lo que pasa que no lo di, no lo puse en, a público todavía um, que te enseña en un vídeo solo cómo hacer todos esos puntos del derecho, del revés, lazada, aumento a la izquierda, aumento a la derecha y dos puntos juntos. Así, viendo eso, esos son todos los puntos que necesitas para saber hacer esto. Súper sencillo. Y lo que me dijeron todas las testers es que de esto que puedes eh, tejer relajante porque no tienes que andar concentrando, concentrándote mucho y así y todo eh, lo suficientemente entretenido porque las franjas cada poco cambias o el color o haces las ondinas estas que son muy fáciles así que espero que lo paséis bien tejiéndolo me hace mucha ilusión pasaros por el cal, así lo hacemos todas juntas y hablamos de lanas y de cosas y todo muchas gracias a María Jesús que me editó eh, de silencio estoy contando que me editó el patrón muy muy bien gracias y a mis testers, todas ellas y ellos Antonio, gracias ah, ya está y solamente recordaros las que estéis en Patreon también que hasta que acabe este mes, que es el martes, todavía tenéis uh, descuento en su tienda con el código que os llega a través de Patreon. Si estáis en Patreon y no, nos, no os llegan notificaciones de emails buscar Patreon en mi página web que ahí os explica cómo encender las notificaciones para que si sí os, os llegan email, ¿vale? Y si eso, si hasta finales de este mes, todavía tenéis descuento en la tienda de la oveja Lola que es una tiendina muy chula que está en Asturias y que tienen chagú, muchas chagú de todo tipo, ¿vale? Las de 10 centímetros también, que son bastante fácil, uh, difíciles de encontrar. Una última cosa, creo. ¿Sí? Esto, um, que os lo enseñé en Instagram y me preguntó mucha gente lo que era. Eh, tengo muchas lanas, ya lo sabéis, las tengo casi todas guardadas en cajas herméticas um, transparentes para ver exactamente lo que tengo ahí, las tengo todas organizadas por lana de calcetines, lana fingering, lana uh, de cala la tengo por grosor y lo tengo todo metido en mi station library, o sea que no me hace falta ni revolver por las cajas exactamente lo que tengo, cuántos metros, etcétera. Pero tengo, iba a decir una bolsa pero ahora ya son dos, tengo un par de cestas. Al lado de mi sillón donde yo tejo te en la salita, y allí tengo pues uh, los restos que voy acabando, por ejemplo, hasta que yo me ponga el día y me acuerde de guardar estas otra vez en las cajas, pues están en el cesto, cualquier cosa que esté tejiendo en ese momento está en el cesto. Uh, lanas que acabo de comprar, pero que todavía no metí en las cajas porque estoy pensando si empiezo o no empiezo con ella, está en ese cesto, y yo de repente me despierto por la noche y pienso las polillas. Hay polillas en Inglaterra. Eh, depende de la zona. En Londres, por ejemplo, está, hay muchas polillas. Las polillas ya sabéis que se comen la lana. No todas, ¿vale? Porque eso es lo que a mí me entró un pánico horrible hace un año así. Me puse a buscar porque yo veo polillas en mi casa. Ah, no, no una infestación de polillas. O sea, veo una, a lo mejor una semana y ya nada durante un mes. Pero a ver, haylas. Ah, y me entra pánico de la cantidad de lana que tengo por ahí y a mi suegra por ejemplo eh, le hice un chal chulísimo uno de, el primer chal que hice en mi vida uh, muy chulo con unas asmal abrigo muy guapo y, y le descubrió que tenía agujeros en él y, y, y se puso a mirar a los demás jerseys y tenía, tenía agujeros me pasa eso y me muero y entonces lo que os decía que me puse a buscar hace un año y no todas las polillas son iguales, hay algunas que comen lana y otras que no Espero que las que tengo en casa de vez en cuando no coman lana, pero hay veces que me despierto por la noche, sobre todo ahora que tengo un stash considerable, y pienso, ¡Oh! imagínate que me ataca la polilla uno de estos que tengo en esa cesta, esta cesta, y luego me pongo a guardar esto en la caja y, y hay huevos y nacen y empiezan a comerme todo. ¡Madre mía del amor hermoso! Total, que el otro día estuve en Muji, una tienda japonesa que hay aquí en muchos sitios, y sé que en... Madrid y Barcelona y no sé si algunas otras ciudades la, la tienen también. Pero vi que vendían estos palitos de cedro. Al no es no es infalible, pero a las polillas no les gusta el cedro. Huele a caja de puros, porque deben estar hechas de cedro también, ¿no? Es, es ese olor que a mí me huele a puro, pero en realidad el puro no me huele a así. Lo que huele a así es la caja y me huele a la y me, me Transporta directamente a mi infancia y la caja donde mi madre guardaba los botones, que me imagino que sería una caja de puros. Es, es ese olor. Es agradable, a mí me gusta. Total, que venían así como un bloque de 20, creo. Y los compré. Y me puse a repartir palitos por todas partes. Así, como si fueran pétalos de flor. A las cestas, a mi cajón con todos los jerseys. Palitos por todas partes. Um, lo puse en... Os esto, estoy diciendo esto porque lo puse en Stories, me preguntó muchísima gente. Um, y eso, para explicaros que era para eso. Y me contestó otra gente diciendo que la lavanda también um, funciona bastante bien. Y el laurel. Y tengo las dos cosas en el jardín. O sea que me voy a poner... Voy a regar la habitación. Mi marido va a flipar. ¿eh? En vez de pétalos en la cama va a encontrar palitos de cedro y laurel. <laughs> y va a parecer un guiso mi cajón de los um, jerseys y de las lanas con lavanda y laurel, en fin. Y alguien más me dijo... ¿Quién fue? Que, vamos, que tampoco hace falta que sean palitos, ¿eh? Pueden ser bolitas de cedro o cacho madera de cedro medio tronco, yo qué sé. E incluso el, el... Las... Ah, no sé hablar. Los restos, como el serrín en una bolsina. O también me dijeron restos de jabón, cuando te queda un poco de jabón ya muy chiquitín. Eso, en una bolsina y que también tampoco les gusta a las polillas. La guerra contra las polillas. Creo que eso es todo lo que quería deciros. Ya voy pas casi una hora, madre mía. Y eso que pensé que no tenía nada que decir. Había, había hasta traído algo para enseñaros por si acaso no, no me llegaba ni a la media hora. Um, os lo digo muy rápido, es que estos son de hace tiempo, pero los puse ayer y me gustan tanto. Se llaman Skinny Meats de Andrea Black No acabo de buscar, no tengo esa memoria para acordarme de diseñadoras de hace un año. Y me encantan estas manoplas, son las primeras que hice, eh, me parecieron relativamente sencillas, lo único que tiene este cable, cable 8, trenzas chulos. Um, y me gusta que a mí todos me quedan enormes y estos se llaman skinny, skinny fit, que significa como ajustados o, o pequeñinos. Y, me, y sí, por fin encontré unas manoplas que me quedan perfectas. Y me encanta, está hecho con malabrigo ríos, color poción. Y son muy chulos. Hacía tiempo que no los ponía y ayer los encontré en la cesta y, y qué bien me vinieron porque todavía hace frío. Todavía hace frío. Así que ahora mismo me voy a ir con la familia. Les dije, esta tarde toca caminata porque hace un pelín de frío. Tengo que sacar mi jersey porque es, me parece que es mi última oportunidad para ponerlo. A ver si saco alguna foto chuli. Y os lo enseño mejor que aquí ya veo que se ven malas cosas. Venga, vecinos, gracias por estar ahí um, viéndome y hasta la próxima. Ser buenas y buenos.